Esto es Horizonte Latinoamericano, el espacio informativo del ILCE. Con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación. Bienvenidos, comenzamos. No hay dónde estacionarse. Esta exclamación es muy común entre los automovilistas, pero una innovadora aplicación podría ayudar a disminuir esta queja. Estacionamiento a la vista. Podría ser la frase que iluminaría el rostro de miles de automovilistas en las grandes ciudades gracias a una nueva aplicación que desarrolla la empresa mexicana ParkQuest, apoyada por el programa Estímulos a la Innovación, PEI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. El sistema guía al usuario hasta un espacio libre dentro de un estacionamiento a través de pantallas e indicadores luminosos colocados al inicio de cada pasillo y que indican el número de lugares desocupados. Dicha aplicación tendrá también una versión disponible en Internet, con la cual, desde celulares o tabletas, se puede conocer el número y ubicación de lugares para estacionarse. La investigación, que fue multidisciplinaria y demoró 2 años, consistió en desarrollar el software y el hardware de este sistema. Incluye algoritmos de sensado, diseño electrónico, programación de microcontroladores y protocolos de comunicación para la red. Es un servicio que ahorra tiempo al conductor y disminuye la contaminación, sobre todo en plazas comerciales, hospitales, aeropuertos o cualquier edificio con alta circulación de automóviles. En nombre de la Secretaría de Educación Pública, Fernando Serrano Migallón, subsecretario de Educación Superior, atestiguó la firma del convenio de colaboración académica entre la Universidad Abierta y a Distancia y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Con la firma del acuerdo, se establecerá un marco jurídico para que ambas instituciones colaboren en el desarrollo de actividades de mutuo interés en el ámbito de la educación superior. El subsecretario Serrano destacó el papel que tiene la UNADUM al ser una institución con un modelo educativo flexible e innovador que atiende la demanda de educación superior en todo el país bajo criterios y estándares de calidad e innovación permanentes. Este acuerdo le permitirá a la Universidad Abierta y a Distancia de México mejorar los servicios educativos del tipo superior en la modalidad no escolarizada, abierta y a distancia, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en beneficio de un amplio sector de la población estudiantil. Este mecanismo de colaboración fue suscrito por el licenciado Guillermo Kelly Salinas, director general del ILCE, y el doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la UNADUM. La necesidad de construir huertos urbanos es cada vez más frecuente. Estas son las 5 ciudades latinoamericanas que más promueven esta actividad, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Managua, Nicaragua, ocupa el 5º lugar con un programa del gobierno iniciado en esta ciudad desde el 2010 que busca establecer 250.000 huertos domésticos y bancos comunitarios de semillas en las demás ciudades del país, brindando capacitación, asistencia y acceso a insumos. En el 4º puesto se encuentra Tegucigalpa, Honduras, donde desde 2009 se fomenta el uso de botellas de PET para establecer cultivos familiares de rábano, cilantro, lechuga y pepino, entre otros. Antigua y Barbuda se ubican en 3er lugar con el programa de horticultura doméstica. Actualmente se producen 280 toneladas por año. Esto abastece al 10% de la población y la meta es producir 1.800 toneladas. El 2º lugar es para la Ciudad de México, donde el gobierno apoya la creación de espacios para el cultivo orgánico en demarcaciones como Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coajimalpa. Y en 1er lugar se encuentra La Habana, Cuba, donde se desarrolla la tecnología de los organopónicos, que son cultivos en agua sobre terrenos pequeños de baja calidad, como bordes de carreteras, laderas de cerros y sitios sin labrar. Gracias a esto, se creó la Delegación Provincial de la Agricultura, así como el Esquema de Ordenamiento Territorial de 2013, que establece que la periferia es ideal para la agricultura. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ilce.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. Hasta pronto.